Mi nombre es Hugo Enciso, mi formación es ingeniería textil y las actividades que estamos desarrollando en este laboratorio es la industrialización, promoción y difusión de la seda. La seda es una fibra de origen animal, es producida por el gusano Bombyx mori, es material aislante y prácticamente no tiene limitaciones para el uso textil. Realizar una indumentaria, una alfombra, hilo para coser, hilos de sutura, chalecos antibalas, además de tener un alto precio en el mercado. La obtención de la fibra de seda es por dos caminos. Uno es la obtención del devanado del capullo, donde se obtiene un filamento continuo. Fue esto un secreto que mantuvo China durante 3.000 años, y el eslogan comercial de esa época era: era hilada por los dioses. Hoy existen equipos, máquinas de alta tecnología donde se puede lograr esta transformación sin inconvenientes. En Argentina no teníamos este equipamiento y el INTI desarrolló, a partir de esta necesidad, un prototipo que permitió transformar el capullo en un hilado de filamento continuo de calidad industrial. La máquina tiene una batea de trabajo, ahí está sumergido el capullo en un estado precocido. Luego hay una serie de guía hilos que lo que hacen es eliminar el resto de agua y darle una torsión al filamento para lograr la cohesión necesaria y que el hilo tenga resistencia. También hemos completado con la devanadora dos equipos, una enconadora y acopladora, y a la vez una retorcedora. Es un módulo que se puede replicar tantas veces como se pretenda, de acuerdo a la producción de la región, de la empresa o del emprendedor. Por supuesto que es necesario teñirlo. La idea en nuestro proyecto de INTI es resaltar todas estas bondades con los colorantes naturales. Hemos podido vincularnos con la Red Latinoamericana de la Seda. Además, pudimos trabajar con el INTA en la parte botánica y en la parte biológica. El Ministerio de Agricultura ha tomado el tema seda como una ambición. Todas estas instituciones están presentes y siguen colaborando y participando desde su lugar. Creemos que en poco tiempo debería explotar la producción de seda en que sea más masiva y de esta manera nuestra industria tener a este material alternativo dentro de su línea.